Vamos a ver lo que es la mediana de una distribución, ¿vale? A ustedes nos dan una distribución como esta, ¿vale? Vamos a ver cómo se calcula la mediana. La mediana es el valor de la variable que deja por debajo al 50% de la población. Entonces nosotros vamos a calcularla en plan Wasifley. Diré, ¿cómo? ¿Plan Wasifley? ¿Eso qué es? Pues tú pones todos los números seguidos y en orden. Ojo, cuidado, seguido y en orden. Pues si me caben aquí. Yo, para ponerlo seguido en orden, me aprovecho de que soy la tabla esta, porque hay 5 veces que sale el 0. Entonces escribo. Ahí está. 5, 0. 7, 1. 5, 2. 2, 3. Y un 4. Y ahora veo n. N es 20. Pues hago n partido 2. Sería 20 partido 2, que es 10. Y busco en la tabla esta ordenada en la posición 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjate que esta posición deja la mitad, 10 por debajo y 10 por arriba. Cuando hay un número par, porque son 20, es un número par, hay que coger, para calcular la mediana, los dos que están alrededor de la línea y dividirlo entre dos. Que sí, que la mediana es 1, porque al lado hay 1 y al lado hay 1. O sea que podemos decir que tener un niño es algo normal. Puedes dejar la mitad, está en la media, está lo que hace todo el mundo más o menos. Imaginaros que en vez de tener un número par, tuviéramos un número impar. Por ejemplo, esa distribución en otro bloque. El 3 que le den. Entonces ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Si yo hago 9 entre 2, me da 4,5. Tendría que redondear para arriba, tendría que coger la posición 5. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. La mediana aquí es 1. ¿Qué de? Que deja por debajo a 4 y por encima otros 4. ¿Vale? Esto es cuando el número es par, se cogen los dos de en medio y se hace la media aritmética de los dos. Y cuando es impar, se coge justo el que hay en medio. Porque hay 20 números. ¿Cómo? Esto es para saber la posición que tengo que coger. Y aquí la posición es la posición 10. Y aquí es para la posición, que es la 4,5, redondeando hacia arriba la 5. Que me deja a la mitad uno y a la mitad otro. ¿Capichi? Fácil, ¿no? Y me falta una cosita nada más de explicar. Que es la moda. La moda es el valor que más se repite. Valor de X con más frecuencia. ¿Cuál es la moda aquí? Uno. ¿Por qué? Porque la frecuencia mayor es 1. La moda es tener un niño, lo que más se repite. ¿Vale? Aquí nos ha coincidido
la media ni la moda, pues no tiene por qué coincidir siempre. Es muy probable, pero puede haber algún caso que no. Vale, esta es una parte. Primera parte, calcular la media. Hay que hacer esta columna. Bueno, primera parte, calcular la media y la división típica, hay que hacer esta columna. Calcular esto y hacer las cuentas. Para la mediana no. Para la mediana, así, ponerlo en orden y ver cuál está en la mitad. ¿Vale? Y la moda es tan fácil como mirar qué más se repite en esta tabla. ¿Tenéis claro, no? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro?